usted puede comunicarse con nosotros a través de Culturas Bolivia, que es nuestra cuenta Twitter. Queridos amigos, continuamos con más y el día viernes se ha presentado la exhibición Festín Sádico del dibujante argentino Diego Sánchez, que además estuvo acompañada de la presentación del libro Estéril, es una antología de historietas de Marco Tóxico. Ahora estamos acá en este evento que es salvaje, mira. Que es este evento bienal que estamos haciendo con la perra gráfica, que es este taller. Y bueno, es un evento dedicado a la gráfica, ¿no? A la ilustración, al dibujo y a la historieta. Aprovechando eso, tenemos una exhibición del dibujante Diego Sánchez, que está acá en la Galería de la Perra Gráfica. Y también estamos presentando mi libro que se llama Estéril, ¿no? Es una recopilación de 100 páginas de trabajo mío. Y nada, pues que le estamos presentando ahora. El libro fue financiado por reventas. Esta noche es la presentación ahora en La Paz. Hace un mes, un poco menos, lo hicimos como una pre-presentación en el Festival de Cómic de Bogotá, en el que estaba yo invitado, en Entre Viñetas. Y ahora, el mes que viene, lo voy a presentar en la Semana del Cómic de Santa Cruz, en el espacio Patino, allá, en el Centro Patino de Santa Cruz. Si quieren, pueden llamar a la Perra Gráfica aquí al 248-9220 o nos buscan en internet, en Facebook, La Perra Gráfica Taller, y ahí nos entran en contacto y pueden comprarlo. Hasta el día de hoy, el precio era rebajado, que era hasta 60 bolivianos. Desde el día de mañana cuestan 100, ¿no? Así que como ya no creo que lleguen a comprarlo hoy, va a costar 100. Y es eso. Una exposición bastante interesante, y os recuerdo que usted va a poder también adquirir las diferentes publicaciones de las cuales se ha realizado la presentación. Somos aquí Culturas, también estamos a través de nuestra cuenta Facebook, Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. En este momento vamos junto a la Estrella del Oriente, Diario Oriental, que destaca: artistas bolivianos actuarán en Argentina. El coro y orquesta Aracandar participará del noveno Festival de Música Antigua y Barroco Internacional San Ignacio de Loyola, que se va a realizar en Argentina el 28 de octubre. Vamos junto a la última noticia que le vamos a presentar en este sector de Aquiculturas en esta edición de lunes 20 de octubre, ya que lastimosamente también nos toca presentar noticias que realmente llenan de dolor lo que es la cultura en nuestro país. En este momento, en el ámbito musical, el género de rock boliviano está de duelo por el fallecimiento del periodista Jorge Arduz Mercado.
Bueno, es lamentable tener que dar noticias tristes, ¿no es cierto? Pero sí nos gustaría comunicar que, bueno, el mundo del rock, el mundo del metal boliviano está de luto porque hemos tenido una gran pérdida. Se trata de Jorge Arduz Mercado, más conocido como Coco para todos aquellos que lo conocían. Dentro del mundo musical nacional, sobre todo en el área del hard rock, del metal, él era muy conocido porque fue uno de los grandes impulsores de la música nacional rockera, con programas de radio, en las revistas, incluso programas de televisión. Actualmente estaba trabajando en la radio universitaria en Santa Cruz con dos programas de radio. Y bueno, él sin duda alguna fue una de las personas que siempre apostó por el rock nacional, por la producción de música nacional, muy, muy conocedor de historietas, de música en general, amante de la música sin duda alguna, una persona muy soñadora, con muchas ideas, con muchos proyectos, y que lamentablemente se ha ido muy joven, ¿no? Jorge estaba a punto de cumplir 44 años, lamentablemente deja dos pequeñitos, dos niños de kinder, y para nosotros realmente es un dolor muy grande, un pesar, porque es una gran pérdida para el rock nacional. Él fue jurado durante 2 años consecutivos del premio Eduardo Abaroa dentro del área de artes musicales y específicamente hard rock en el año 2012 y 2013, y bueno, para esta versión del año 2014 iba a ser una parte segura de nuestro premio, iba a ser jurado nuevamente. Ya teníamos todo hablado, conversado, y lamentablemente pues ayer nos hemos enterado de esta triste noticia. Así que desde el Premio Nacional Eduardo Abaroa, desde el Ministerio de Culturas y Turismo, queremos hacer llegar nuestras condolencias a toda la familia, a todos los amigos y a todos los músicos del rock nacional que sabemos se unen también a esta condolencia. Jorge Arduz Mercado, que también ha realizado un gran aporte a nuestra cultura. Hemos escuchado a Sandra Elías, ya que él ha sido uno de los jurados durante 2 años del premio Eduardo Abaroa. Definitivamente dejaba un gran vacío. Que en paz descanse el señor Jorge Arduz Mercado. Amigos, han sido muy gentiles por acompañarnos. Somos Aquí Culturas, nos reencontramos en la próxima edición. Pueden encontrar este programa a través de nuestra cuenta en YouTube, Ministerio de Culturas.